Si quieres comprar tarjetas para PlayStation, Xbox o Nintendo, entra en enema.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad, ya sea de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y ese se ha ido, pero no pasa nada porque está con nosotros... ¡Hala! ¡Antonio Banderas! Ah, perdón, no, no, era Kirsa, gente, lo siento, fallo mío, Casi caigo la botella de agua en la mesa. Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? No sé. Este. Por la verdad que sí. Mira, este va a ser como un prólogo. ¿Prólogo? No, prólogo. No sé, entendió. O sea, intenta hacer como una prórroga y prólogo, prórrogo. Lo he dicho, que este capítulo va a ser, o este vídeo va a ser una especie de prólogo, ¿vale? Y vamos a contar un poco nuestras vidas, lo que tenemos en mente, todo eso, ¿vale? ¿Un prólogo de qué, Caramelo? Pues bien, hace unos días os pregunté que quería hacer una serie con Kirsa. Literalmente el 90% de la gente no se enteró ni que había preguntado, la verdad. O sea, en un cumple, pero todos sentados en el cumple soplando la misma vela y no era una vela, era un papel pintado en la pared, ¿vale? Pero bueno, es que hay gente muy rara, tío. O sea, pregunto, gente... Díganme ideas para hacer una serie con Kirsa. Caramelo, haz retos de armas. Caramelo, juega con tus suscriptores en esa serie. En plan, sí. Pero sí, a Kirsa, entonces, ¿dónde la meto? Tal cual, ¿eh? No tiene mucho sentido. Pero nada, este va a ser un poco eso, ¿vale? Vamos a hacer una serie. Que lo he dicho, la serie no sé cómo se va a titular, ¿verdad? Eso ya lo pensaré. Mira, este, madre mía, por cierto, hace como 2 años que no juego este mapa, ¿eh? No van coña, hace mucho tiempo. Seguramente haya sido ese el título, igual es mentira, igual jugué hace 8 meses, no lo sé, ¿vale? Pero va a ser 2 años, me ha gustado. Y lo he dicho, la serie va a ser que vamos a estar Kirsa y yo jugando la misma partida y yo voy a coachearle, es decir, voy a enseñarle, voy a hacerle de como de maestro, de profesor, ¿vale? Pero cada capítulo va a tratar de algo diferente, es decir, en un capítulo vamos a hacer, por ejemplo, el tema de, yo qué sé, el troneo, en otro capítulo vamos a hacer tal cosa, ¿vale? Es decir... No voy a enseñar a Kirsa a jugar a R6 en un capítulo, ¿vale? Sino que vais enseñando como facciones, el tema de a lo mejor de sonido. Pues mira, consejillos para el tema de sonido, consejillos para el tema de las armas, etc. Vale, otra cosa que quería decir también es que hemos entrado, bueno, hemos entrado. Desde hace unos días estamos ahí dándole mucha caña, aunque en verdad empezamos hoy, al tema de Rust, ¿vale? Un segundillo. Ah, ¿por qué no era? ¿Qué pasa? Hoy a las... Que voy a 90 FPS, ¿what? Vale, hoy a las 9 y media de la noche, ¿vale? Estaremos en directo en nuestros canales respectivos, tal y cual, para jugar en Boomerland, ¿vale? Boomerland, en este caso, pues es un servidor que ha creado GLaDOP. Hay muchísima gente ahí invitada, la verdad. Yo no sé si vamos a caber todos, pero bueno, somos muchos. Está Vipirus, está... Mojor, para que escucho algo y hace mucho que no juego y no sé qué es esto... Está también Leviatán. Estamos en el mismo equipo que Verse Gamers. Estamos también con Zarkor. Estamos con Crono. No sé, hay mucha gente, la verdad. No, si queréis saber quién más estamos, iros a ver. ¿Todavía estamos aquí esperando? Twitter. En Twitter hay cositas. Vale, si queréis saber con quién más estamos, miradlo en el Twitter, ¿vale? Que aquí estuvimos aclarando todas las cositas. Sí. Vamos a dronar un poquito. Lo he dicho, hoy a las 9 y media en nuestros canales, ¿vale? Oh, qué bonito, qué bien. ¿Y eso, one on ping, one on ping? Después de 2 meses. One on ping, ok. Cabera. Muerto, no pasa nada. Mira que se lo has dicho, chiquillo. Resmi. 3 PC. Ha muerto ese. ¿Cómo se ha quedado tú? What the fuck. Y nada, gente, estaremos ahí, ¿vale? Plan, dándole mucha cañita. Para la gente que se pregunte, que habrá mucha gente que vive también en un cumple imaginario, ¿vale? No, Boomerland no es una serie copiada de Egoland. Vale, está aquí conmigo en el pasillo. Esa es. Vale, bonito. Lo he dicho, Boomerland en este caso no es una serie copiada de Egoland, más que nada porque Egoland no ha inventado nada, ¿vale? En plan. Efectivamente. Para que la gente lo sepa, y esto quiero que quede muy claro. Ni Rubius ni Alesby inventaron esto, ¿vale? Esto ha sido una idea sacada de los americanos, ¿vale? Tanto Shroud como Pokémon, como todos los youtubers y streamers grandes americanos llevan jugando un mes, mes y medio, sí, 2 meses en un servidor privado de Rust, ¿vale? ¿Qué quiero decir esto? Porque ahora los típicos estos de... ¡Ah, la copia de Egoland! Amigo, entérate, ¿vale? Porque si no te vas Egoland a sentar... era una copia en sí. Claro, pero te digo que no es malo, o sea, de hecho, es una copia. Bueno, han pillado la idea tal y cual. ¿Está mal? No, lo que está mal es que gente como en este caso tú, que seguramente ya trabajé con la papa por fuera diciendo ¡copia! Pues en este caso sí, eso sí que es lo malo, ¿vale, amigo? Todo el mundo, coño. ¿Para qué están los influencers? Para influenciar en la gente. Si no, no sería influencer, sería, pues, no sé. Adiós. No influencer, ¿sabes? Tal cual. Es así, ¿verdad?
Y nada, gente, que... Quiero disculpar por los que estén viendo esto. Sí. Básicamente porque literal que llevo 2 meses sin jugar. Y estoy en una silla que no es la mía, que parece una tontería, pero no puedo apoyar los brazos en lo que es la parte de los brazos, ¿vale? No, Kirsa, ¿dónde te sentaste? Sí, tal cual. Y estoy, te lo juro, estoy súper incómoda. Estoy súper incómoda. Y me comí la tarta, ¿vale, gente? Así que... ¡Arre! La tarta se la comió. Confirmado, lo ha dicho. No, ¿dónde se sentó? Y nada, gente, que últimamente estoy súper feliz, sinceramente, estoy muy contento, la verdad. Y nada, quería transmitiros un poquito eso, ¿vale? Que, pues que nada, la verdad, estamos aquí súper guay, súper de chill. Hombre, digo... la verdad es que va a ser una oportunidad muy chula la que tenemos ahora en el servidor de Rust. Es que, o sea, yo personalmente voy a conocer a un montón de gente que no tenía otra manera de conocer, ¿vale? Y de compartir un montón de creación de contenido con gente muy grande. Y está muy guay, ¿vale? Yo entré en la serie por Caramelo, ¿vale? No me acuerdo, o sea, ni dónde estaba el mapa este. Dijo que entraba conmigo y con Esmo porque... Sí, yo lo dije. Yo, la verdad es que la familia es la familia, ¿vale? Y yo dije que... Porque obviamente hay un hueco en ese servidor, ¿vale? A mí me invitaron, pero me invitaron a mí. Y yo dije, vale, digo, entro en el servidor, pero... Si voy con tal y tal persona, ¿vale? Porque yo que sé, la familia pues siempre tiene que estar unida, ¿vale? La familia. La familia. Eso dije, digo, si no estoy con ellos, no pasa nada. Y te digo, podría haberme dicho, vale, pues no entras, porque literalmente hay mucha gente muy, muy grande, ¿vale? A ver, se van a estar por aquí. Y sin embargo, pues nos quisieron. Vamos aquí. Bueno, no me acuerdo de nada de este mapa, ¡hostia! Y dead, dead. No me acuerdo de nada de esto. Guau, es que hace mucho que no juego esto, Vale, tenemos uno fuera. Izquierda, derecha, no lo sabes, ¿no? Vale, tenemos uno dentro. A la derecha y otro. Joder, no sé cómo. No sé este puto. No sé los calos de aquí, la verdad. Ya, tío, igual. Vente conmigo. Oh, qué pena, tío. Y el caso es que le he dado, ¿sabes? Espérate. Principio debería salir a partir, ¿vale? Buenísima, otro más. Vale, muté mientras. Vale, estoy muteado, perfecto. Ay, y lo he hecho, la verdad es que me apetecía desde hace mucho tiempo jugar a Rust. Pero jugar a Rust en un servidor de estilo, ¿vale? En plan, con gente que no va simplemente a matar y a raidear. NT, no pasa nada, NT, todo lo da MT al final. Lo he intentado. Lo que estaba diciendo, ¿vale? Es que hacía mucho tiempo que quería darle de nuevo a Rust, ¿vale? Porque, no sé, es un juego que me vició mucho en su momento. Para la gente que no lo sepa, dejé de jugarlo hace unos 3 años, 3 años y medio, 4 años, ¿vale? De hecho, mi canal, este, el que estés viendo este vídeo, empezó con Rust. De hecho, el último, o el primer vídeo de este canal, sí, lo... Era de Rust. Eso lo vais a ver. Mi canal era de Rust, ¿vale? Me encantaba. Pero lo dicho, lo dejé hace 3 años con 1400 horas, ¿vale? Para gente que se pregunte, Carmelo, ¿no sabes ni jugar? Carmelo, llevo más horas que tú y todavía cuando estabas acostado, ¿sabes? Me refiero. Tal cual. No sé con qué personaje. Vamos a venir con un... Y yo, sin embargo, me lo acabo de descargar. Sí, pero lo chulo es eso. Un par de días jugando así en servidores random, ¿vale? Sí. Y hemos estado probando cosillas y viendo. Sí, porque tampoco ha cambiado demasiado el juego, ¿vale? En 3 años tampoco haya cambiado. Las cosas básicas y esenciales siguen siendo exactamente iguales, la verdad. Me está enseñando un poquito cómo se hacen las cosas, porque claro, yo no tengo ni idea, la verdad. Sí, sí, sí. Pero muy chulo, la verdad. O sea, a mí me está encantando. Mi primera impresión con el juego es que es un juego que yo seguro que le he hecho muchas horas. Porque es el típico survival al que yo jugaría. Sí. A mí te digo, a mí me encanta construir un juego como ese. Y bueno, muchos lo sabéis, me encantan los survivals y... Bah. Coño, empecé mi canal con survivals, con eso digo todo, la verdad. Sí, 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 tal cual. Y eso, gente, tengo muchas ganas de empezar ya con todo esto. Porque más que nada vamos a... Sobre todo conocer gente nueva, sinceramente. Además que ayer estuvimos configurando cositas y tal en el Discord de... del servidor y estuvimos con la gente y demás y hay muy buen rollo, gente. Sí, hay eso, muy buen rollo. Claro, esperemos que siga siendo así. Se veía, ¿verdad? El sí. Buen rollo. Plan, que no vamos a matar simplemente, no, vamos a hacer un pequeño rol, vamos a hacer yo qué sé. Quizás sí, pero realmente
lo que no, se pero, es buen rollo, pero ¿sabes? Me refiero, no, no a eso, me refiero. La gente no, si no entra no, ahí para matarse, no, sino que se entra ahí para rolear, para hacerse sus cosas, tal y cual. No, todo el mundo. No entras para un arma y tal. No, esa gente vas a, se la echan de ese video, te digo yo. Pues no sé. Hay algunos hace... que sí que se lo van a tomar, ¿sí? Hace tiempo, no, espera, no, no sé siquiera. Sí, una cosa lo que diga, otra que lo haga. Ya, eso sí. ¿Dónde está la trampilla? Aquí, aquí era una. La otra estaba por allí, ¿verdad, gente? Creo que sí. Vale, acaban de abrir no, la otra trampilla. Yo la verdad es que me lo estoy pasando genial. Y lo hecho, hoy empezaremos, ¿vale? En el día cero, yo estuvimos practicando, bueno, practicando, charlando un poquillo con muchos de ellos. Y lo dicho, podría decir los nombres, pero somos tantos, literalmente somos muchos, somos... Yo creo que somos más de 60 personas, 70, ¿eh? Sí. A las 9 y media, chavales. 9 y media, en nuestro me canal, en este caso de Twitch, el mío y el suyo. Caramelo barra Ninja y Chris Mole. Empezaremos. Con aquello de empezar un poquito antes. ¿Escucho un Blackbeard? Vale. ¿Atrás? Vale, tengo. O sea, también te estás escuchando un Blackbeard, pero estás escuchando eso ahí. Vale, al principio te están cubriendo esa parte. Te cubren aquí. Vale, ese era. Fuera, vale. ¿Quién llevaba el auge? Ah, el IQ. IQ. ¿Te mando aquí? Se me vienen los compis esto. Tú eres Lesion, ¿verdad? No dejes de mirar esa puerta, ¿vale? Sí. No, no, no. Voy a la japonesa, la coreana de fondo, tú. Vale, Bandit se lo tiene en contra de frente. Nice. Vale, me han quitado el lesion, están aquí, ¿vale? One inside, ping. El último en el ascensor. ¿La zona elevator? Al menos. Nice. Buena. Vale, no está en ascenso, pero buena info. Cerca, cerca, en plan. Le he hecho gente de Typical Baitaito. Mira, cerquita estaba. Bonito, bonito. Bonito. No estoy haciendo mucho, pero ya os digo, o sea, jugar en esta silla está siendo súper incómodo y la mía la están arreglando, ¿vale? Sí, es sí. Tal cual. Porque le ha pasado una cosa en las ruedas y tal, lo típico de que se le ha juntado mucha suciedad en las ruedas. Y se abren, ¿vale? Entonces las estamos lijando, limpiando, etc. Para que vaya tú, todo flama y todo perfecto. Tu padre está cerrando ahí las herramientas. Le han regalado una radial, ¿no? Ahí. Mi padre le han regalado un montón de cosas de reformas por Navidad, ¿vale? Porque le gusta mucho, pero no tiene las herramientas necesarias. Y como tenemos un campo, a él le gusta mucho pues hacer las cositas allí y tal. Que si los muebles, que si hace cosas en las paredes, que si las puertas, en fin. Todo, todo le gusta. Y que a todo, claro, por Navidad. Que a todo eso, gente, que os han regalado. Ponedme en los comentarios. A mí, por ejemplo. Es verdad. No lo hemos preguntado. Ahí. Por ejemplo, esto que no sé qué es. La verdad es como un Funko. Pero bueno, es de Batman, que es una hucha. Vamos por aquí a Catwoman a tope. ¿Vale? La Catwoman a tope. Y Spiderman. Y Spiderman. El Spiderman se lo he regalado yo. Sí, bien bonito, la verdad. Muy único. Es la primera aparición de Spiderman en. En una serie, televisión o lo que sea. Sí, de una serie de televisión, vale. Serie o televisión, que no sé si apareció en película o en serie antes, ¿verdad? Pues no sé, la verdad, porque es un muñeco. No creo que ande mucho el muñeco. Lo ponía en el empaque. Vaya partido. Y luego a mí me han regalado un libro de Brandon Sandler. ¿Brandon Sandler? No. De Brandon Sandler. Adam Sandler, de las películas. Sí, estás tú. De Antonio Banderas. Que no, que no, que se llama Brandon Sanderson o algo así. Es ese. El caso, me han regalado uno de los libros de ese autor. Sí. Que me han hablado súper bien de él. Y bueno, me han regalado una luna, ¿vale? De lámpara, súper chula, súper bonita. ¿Y qué más me han regalado, Mela? Una plancha del pelo que me la ha regalado Mela. Esa es. No hacía falta. Tú no serás poeta, ¿no? Tú no serás poeta, digo. Una plancha del pelo. Plancha del pelo que me la ha regalado Mela. Yeah. ¡Guau, gente! Te digo. Chris, ¿hace cuánto que no jugas tú? 2 meses. Fua, pues este mapa. Bueno, igual lo has jugado. Lo hago más que yo. Es que claro, yo las casuales no las juego nunca, gente. Y esto, pues bueno. No sé si me explico. ¿Qué torre? Vaya guantazo le pega a ese. Porque escucho el salto, ¿sabes? Los típicos mironcitos que se tiran, ¿sabes? Y van así, sisteando y poquito a poco, ¿eh? Porque el Oryx
El Oryx está en un cumple, tal cual. Pero tienes toda razón, la verdad. Sí, porque hay abierta la trampilla el mongolo. Ya, es que eso, que no sé si va a por ahí. Vale, de ahí creo que tienes ángulo, ¿verdad? Eres. Sí, eres Doc. ¡Me abren! Han abierto todo, ¿no? Sí, lo que no sé es por qué. Porque pueden. Vale, buena, nice. Se lo han ventilado. Atrás. Se ve que me iba a seguir disparando a altura alta. ¿La que he liado tú? Pensaba que se iba a levantar, papu. ¿Dónde te sentaste? Vámonos. Pues nada, no voy a matar a nadie. ¡Vámonos! ¡Ya! Yes, ¡que lo he escuchado! ¡Plecho, gente! Empezaremos la serie dentro de muy poquito, ¿vale? Tanto la de Rust esta noche a las 9 estaremos ambos en directo, ¿vale? Como la serie con Kirsa enseñándole un poco a jugar, que ya trataremos los temas un poco más adelante, ¿vale? De momento no sé. No sé cómo hacerlo, es decir, no sé qué irán los primeros capítulos. Pero bueno, igual tema sonido, tema movimiento, tema cubrir, tema jugar más agresivo, ¿vale? Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Bye.